Las situaciones de conflicto en países como Siria, Afganistán o Irak están provocando un éxodo de personas que huyen de la violencia. Solo en Siria, cerca de 4 millones de personas han dejado el país y hay 8 millones de desplazados internos. Para hacer frente a esta crisis se han movilizado 28 sociedades nacionales de la Cruz Roja y la Media Luna Roja en 27 países. Hasta el momento han sido atendidas casi 600.000 personas. Las islas griegas constituyen el principal punto de acceso para cientos de miles de personas que tratan de llegar a Europa. Cruz Roja Española tiene un dispositivo en las islas de Samos y Chios para ayudar a los refugiados. Cruz Roja Española ahora mismo tiene desplegados dos dispositivos de salud móviles, uno en la isla de Chios y otro en la isla de Samos. Los servicios que estamos dando son servicios básicos de salud, servicios de psicosocial, sobre todo enfocados a menores, y estamos haciendo también un sistema de gestión de información para las personas que llegan a las islas. Desde el pasado mes de septiembre, las unidades móviles de salud desplegadas por Cruz Roja han atendido a 12.900 personas. Muchas de ellas llegan enfermas y con necesidades de cuidados urgentes. Vienen súper cansados, con muchísimo frío, problemas como tos, los síntomas más comunes del resfriado, ¿no? Infecciones respiratorias de vías altas. Sobre todo lo que más estamos viendo es la ansiedad que les produce la falta de información y, bueno, pues muchas veces también el cansancio emocional que va asociado al cansancio físico. Además de la atención sanitaria y el apoyo psicosocial, desde Cruz Roja se brinda información a los refugiados sobre su tránsito, los trayectos que tienen que realizar para llegar a sus puntos de destino y los trámites que tienen que realizar ante las autoridades de los países a los que llegan. Samos y Chios no son los únicos puntos en los que Cruz Roja Española presta ayuda a los refugiados que huyen de la guerra. La organización también desarrolla una intensa labor en Líbano, donde está trabajando desde 2013. En este país hay más de 1,5 millones de refugiados sirios y palestinos. El objetivo de Cruz Roja Española aquí es trabajar principalmente en salud y en salud primaria. Trabajamos por un lado con la Cruz Roja Libanesa, y por el otro con la Media Luna Roja Palestina. Con la Cruz Roja Libanesa, nuestra labor se centra en el apoyo a unas unidades móviles que se desplazan a zonas donde hay un alto número de refugiados sirios. Con la Media Luna Roja Palestina, ellos tienen 5 hospitales repartidos en todo el territorio libanés. En esos hospitales lo que ofrecemos es repartos y cesáreas. Cruz Roja ayuda a estas personas refugiadas también en España. La organización pone en marcha un plan integral que abarca la primera acogida y respuesta a todas las necesidades básicas, la posterior formación para su adaptación e inserción sociolaboral y el acompañamiento de estas personas cuando ya disponen de la independencia económica. En estos momentos, una de las principales preocupaciones de Cruz Roja ante esta crisis de refugiados es la bajada de las temperaturas. El mal tiempo pone en riesgo la vida de cientos de miles de refugiados. La ayuda de todos es fundamental para que estas personas reciban todo lo que necesitan. Te animamos a que colabores con Cruz Roja para que estas personas puedan recibir la asistencia que necesitan.